Tú no tienes necesidad de trabajar. Con lo que yo gano, vivimos bastante bien, sin apuros. Claro que sí, mi amor. Necesito tener mi propia independencia. El director ya me dijo que es cuestión de días para que me asciendan de puesto y de sueldo. Y lo mejor de todo eres tú, mi hermosa Santa Rita, que vigilas el jardín y proteges cada paso que doy. ¿Me traicionaste a mí, a la empresa? ¿Vendiste información confidencial? Bueno, un momento, señor Sánchez, por favor, lléveselo. Señor Sánchez, usted me conoce desde hace tiempo. Ya, sabe ya, que no soy capaz de hacer nada que dañe a la empresa. Lléveselo ya, por favor, no es necesario. Ayer fui a una entrevista de trabajo y me fue muy bien. Oye, no me habías comentado nada de eso. Bueno, es que no estaba segura de ir. Amor, tú no tienes necesidad de trabajar. Con lo que yo gano, vivimos bastante bien, sin apuros. Claro que sí, mi amor. Necesito tener mi propia independencia. Además, ya quiero tener mi propio dinero, como antes de casarnos. Pero, ¿quién va a ir por mí a la escuela? Mi reina, eso no es ningún problema. Aquí nos turnamos. Tu papi te puede llevar en las mañanas y yo, pues, paso por ti en la tarde. Pues, si ya lo decidiste. Mira, voy al jardín. Tengo que terminar con un arreglito porque en la semana apenas tengo tiempo. Bueno, tú y tu dichoso jardín. Parece que tu jardín te importa más que tu hija y que yo. Ya me tienes harta. Yo voy a acompañarlo. ¿Quieres que te ayude, papá? Sí, preciosa. Mira, acércame esa bolsa para que echemos las hojas secas. Sí. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Pues aún no me decido. Un buen jardinero siempre sabe lo que va a sembrar. Exactamente. Pero resulta que no puedo decidirme entre lilas, camelias. ¿Tú qué opinas? Las camelias me gustan mucho. O las margaritas, acuérdate que son las favoritas de Santa Rita. Perfecto. Entonces vamos a poner la composta y preparamos la tierra para todo. Vale, ¿te ayudo? Bueno. Sí. Aquí vamos a mover toda esta tierra de acá. Amor, ¿por qué has estado de ese humor todo el día? Porque siento que todo es más importante que yo. En lugar de apoyarme en mis decisiones, haces todo lo contrario. Rosa, hemos hablado de esto varias veces. Quedamos que mientras no haya necesidad de dinero en la casa, te ibas a dedicar a Natalia. Bueno, al menos hasta que acabe la secundaria. Pero sabes bien que dinero siempre se necesita. No hace falta nada aquí. Ok, no tenemos para irnos de vacaciones a Cancún o Estados Unidos. Pero en verano sí podemos irnos a Acapulco una semana o a Veracruz. Bueno, yo tampoco quiero pasármela viajando a Nueva York o a Miami. Pero al menos quiero que vivamos más desahogados. No tener que estar esperando hasta la otra quincena para comprar lo que se me antojó el día de hoy. Por eso es que quiero trabajar. ¿Y Natalia qué? Ella necesita atenciones. Bueno, tú la dejas en la escuela y yo la recojo. Es más, contratamos a una muchacha para que la niña no esté sola en la casa y listo. Pues no, señora bonita. No hay necesidad de que usted trabaje. El director ya me dijo que es cuestión de días para que me asciendan de puesto y de sueldo. Bueno, pero si me dan el trabajo, lo voy a aceptar, ¿eh? Este es el sabor de la vida. Salir por la mañana de tu casa, ver un jardín bonito y respirar su fresco aroma. Y después, irse a ganar la vida. Y lo mejor de todo eres tú, mi hermosa Santa Rita, que vigilas el jardín y proteges cada paso que doy. Buenos días, buenos días. ¿Qué pasó, Beto? Ah, qué buena semana tenemos, ¿no? Así es, y como todas, a darle duro. No, 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 pero tú sabes que esta semana es especial. Sí, 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 pero ni quiero pensar en eso porque nada más voy a andar todo distraído. Oye, por cierto, ¿pudiste mandar el mail del nuevo proyecto a los gerentes y al director? Claro, el mismo viernes cuando te fuiste envié la información. Sí, porque fíjate que quiero llamar a los de sistemas porque mi computadora el otro día no pudo abrir el correo. A mí a veces la tecnología en vez de ayudarme me perjudica. Sí, lo sé. Pero para eso estoy aquí. Toda la información ya fue enviada.
Perfecto. Es el Supremo. Buenos días, Susi. Claro. En 3 minutos estoy ahí. Gracias. ¿Quiere verme? ¿Quiere verte? ¿Sabes? Pero si apenas te dejó llegar, hombre. Bueno, al parecer, al final del día tendrás un puesto nuevo. Y seguramente yo también, porque el cargo que tú tienes me lo darán a mí. ¿No? Lo merecemos, Beto. Ya era hora. Bueno, me voy. No quiero hacerlo esperar. Vas. Te veo al rato. Sí, claro. Suerte, mi jefe. Gracias, Susi. Señor Sánchez, gracias por el tiempo que usted dispuso para mí. Vamos a ser claros y rápidos, Lucio. La verdad, estoy muy decepcionado de ti. Es que todo esto me lo hubiera esperado de cualquier otra persona, menos de ti. Señor Sánchez, no entiendo de qué estamos hablando. Ah, no sabes. Me traicionaste a mí, a la empresa. Vendiste información confidencial. Faxes, mails, llamadas. Señor Sánchez, yo le aseguro que no sé nada de esto y tampoco sé quién pudo haber sido, pero si usted me permite, yo hoy mismo averiguo quién fue. Ah, sí, de rápido. Pues fíjate que ya no tienes hoy en esta empresa. Ya no puedes seguir trabajando aquí. Señor Sánchez, mire, yo no tengo contacto con nadie de la competencia. Además, ¿cómo voy a vender información desde aquí, desde el correo de la empresa o el fax de mi oficina? Es imposible. Pues ya vemos que no. Llévenselo, por favor. No, un momento, señor Sánchez, por favor. Esto no... Cállate y lárgate. Da gracias de que no te meto a la cárcel. Llévenselo. Señor Sánchez, usted me conoce desde hace tiempo. Ya, sabe ya, que no soy capaz de hacer nada que dañe a la empresa. Llévenselo ya, por favor. No es necesario. Ya. Al menos déjenme pasar a mi oficina por mi portafolio. Felicita a tu madre, hija. ¿Qué pasó? ¡Ya tengo trabajo! ¿Y te dieron el que querías? ¡Sí! Pero bueno, ahorita nos vamos de compras para celebrar. ¿Qué te parece? Ay, ma, aquí tengo muchísima tarea. Ay, bueno, después la haces llegando a la casa, ¿sí? Un ratito nada más. Pero es que... ¡Ándale! ¡Síguete conmigo! ¡Ay, ya vamos! ¡Ya hoy nos vamos a sacar toda la noche! ¡Padre! ¿Puedes creerlo, hermosa? Porque yo no he dejado de darle vueltas. Y simplemente tengo coraje, mucho coraje. No se vale. Me sacaron como un delincuente, como un ladrón. Pero por algo pasan las cosas. Mira, yo sé que con tu ayuda pronto conseguiremos un nuevo y mucho mejor empleo. Tienes razón. No le diré nada a Rosa porque esto es temporal. Lo que tengo que hacer es ponerme las pilas y buscar trabajo. Sí. ¡Natalia! ¡Rosa! Mire, he llamado 4 veces al licenciado Arceta. Sí, sí, entiendo. Muy bien. Yo la vuelvo a llamar. Gracias. Pues ahora sí, a mandar mi currículum como loco, porque... Sí, mire, es que es la tercera vez que le llamo, por favor. Entiendo. Yo me comunico después. Gracias. Mi amor, qué bueno que estás aquí. Hola. Hola. Tengo una buena noticia que darte. Dime. ¿Qué crees? Me dieron el trabajo. Ay, muchas felicidades. Gracias. Oye, ¿y esas bolsas? Ah, pues es que nos fuimos de compras para celebrar. Mira, ¿te gusta? Está hermoso. ¿Y llegaste tan temprano, papá? Ah, es que, bueno, tuve una mañana de juntas, luego fui a una comida y me tomé la tarde libre. ¿Y qué pasó? ¿Ya te dieron el ascenso? Bueno, tuve una junta con el director y estuvimos hablando de eso, pero... ¿Qué es esto de currículum? Sí, mi amor, ¿para qué quieres un currículum si ya te dieron el ascenso? ¿No andas buscando trabajo? Ay, no. Es para recursos humanos, ya sabes cómo son. Simple trámite. Ah, pues sí. Dentro de todo lo malo, algo bueno. Aprovechar para ir arreglando poco a poco el jardín. Ay, hermosa.
¿Por qué la gente de plano no dice que no quiere hablar con uno y ya? Digo, así uno deja de llamar y gastar dinero en llamadas. Sí, poco a poquito para no le despertar sospechas en Rosa y sobre todo en Natalia. Esa niña sí que es bien lista. Imagínate, hace días que ya ni me acordaba del currículum y esta mañana me lo volvió a preguntar. Ay, ojalá haya alguna de todas las personas a las que les he llamado se decida a darme el trabajo. Porque de plano no sé ni cómo le voy a hacer para pagar la hipoteca, los recibos. Échame la mano, Santa Rita. Tú que eres la patrona de lo imposible, ayúdame. Bueno. Sí, a sus órdenes, señorita. Ah, por supuesto, dígale al señor Arceta que en una hora estoy en su oficina. Gracias. Gracias, Santa Rita hermosa. Gracias. Gracias, hermosa Santa Rita. Ahora sí parece que me van a dar esta chamba. Ya nada más me falta el requisito que me pidieron. Y ese me lo va a dar mi amigo Alberto. Si bien dicen que las cosas suceden para que llegue algo mejor. ¿Y nunca se supo quién lo hizo? No. Y la verdad es que todos en la oficina creemos que tú no cometiste ese fraude. Bueno, lo mejor es darle vuelta a la página. Sí. Beto, te quiero pedir un favor. Sí, claro, Lucio, el que quieras. Fíjate que necesito una recomendación y necesito ponerte como referencia. Es un trabajo buenísimo. Acabo de ir a una entrevista, está muy bien pagado. Lucio, lo siento. Alberto, es solo para que te llamen, que digas que me conoces, que trabajaste conmigo. No puedo hacerlo. Eres a la única persona a la que le puedo pedir esto. ¿No? Lo sé, Lucio, pero me comprometes. A lo mejor cometiste ese delito, ¿recuerdas? De verdad deseo que nunca te veas en mi posición. ¿En qué momento creí que Alejandro podría ayudarme? Yo pensé que era mi amigo, pero él también piensa que soy culpable. Ayúdame, hermosa Santa Rita. Ayúdame a mantenerme enfocado. Allana mi camino, tú que eres la patrona de lo imposible. Ayúdame, por favor. ¿Qué haces aquí? ¿Y vestido así? Es que vine a misa, amor. Dime la verdad, así como yo siempre te la digo. Tienes razón. Mi amor, me quedé sin trabajo y estoy desesperado. Sin trabajo hace unos días y no me dijiste nada. ¿Por qué, Lucio? Estoy seguro de que solo se trata de algo temporal. Ya estoy estableciendo contactos. Es cuestión de días para volver a trabajar. No hay de qué preocuparse. No, yo no estoy tan segura de eso, ¿eh? Ya lo verás. Además, no estamos en la miseria. Tú tienes trabajo y qué bueno que así es. Sí, pero sabes perfectamente que mi sueldo apenas alcanza para comer. Por favor, Lucio, esto es mucho más serio de lo que me quieres hacer creer. ¿Cómo crees, amor? Es cuestión de días. ¿Días? Es que si alguien te quiere contratar, no tarda ni días ni semanas para hacerlo. Simplemente lo hace. Mira, a mí el pesimismo nunca se me ha dado como a ti. Y confío en mi hermosa Santa Rita. Ella nunca me ha abandonado ni en las buenas ni en las malas. Bueno, pues espero que no deposites tu fe y tu positivismo en tu hermosa. Porque los pagos y la hipoteca no te los va a pagar tu Santa Rita, ¿eh? Eso mismo debiste pensar antes de ponerte a comprar muebles y demás cosas. Y sí, tal vez tu sueldo solo alcance para comer. Pero al menos para algo servirá, ¿no? Así es que te olvidas para comprar trapos y zapatos. Aquí se necesita para comer. ¿Cuánta paz se siente en tu jardín, hermosa? Me gustaría poder trabajar para hacer la vida más tranquila, más bonita, como tu jardín. ¿Pero qué necesidad hay de destrozarle la carrera, la vida a una persona? Es tan fácil juzgar mal y acusar, pero nadie piensa en las terceras personas a las que dañan. Yo no debo dejarme hundir, hermosa.
Pero esto, en lugar de terminar, sigue y sigue y... Ahora hasta mi familia cree que soy un delincuente. Yo no, papá. En la escuela me dijeron que tú eras un ratero, pero yo te defendí porque yo sé que mi papá no hace esas cosas. Papá nunca haría nada malo, hija. ¿Y entonces por qué estás tan triste? Pues porque la gente, cuando quiere lastimarte, lo consigue, amor. Yo y mi mamá no. Sí, ni tú ni tu mamá. Pero ahí está Santa Rita. Ella siempre te ayuda porque tú le cuidas su casa. Y aparte ella está muy contenta porque sabe que nunca se va. Sí. Ella me cuida. Bueno, hay que rezarle para que sepa lo que necesitas y ahora sí se ponga las pilas para ayudarte, ¿sale? ¿Y esas maletas? Me voy. ¿A dónde? ¿Por qué? Porque no puedo soportar más esta vergüenza. Y a ti, en lugar de librarnos de las calumnias, te importa más tu orgullo que el amor que le puedas tener a tu hija y a mí. No, Rosa, no metas a Natalia en esto. Bueno, pues como sea. Arregla tus problemas y después me buscas, ¿sí? ¿Y Natalia? Ella se va conmigo. Es la más inocente de todo esto. Ah, apúrate con las bolsas de la basura. ¿Y a dónde vas? Vamos, hija, tú te vas conmigo. ¿Y mi papá? Solo tú y yo, princesa. ¿Y mi papá por qué no va? A mí me encantaría, amor. No puedo, después las alcanzo. Hija, no hagas más difícil todo esto, ¿sí? Vámonos. No, 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 yo no me voy a ninguna parte sin mi papá. Tienes que irte con tu mami. Con ella estarás mejor que aquí. Yo, de veras, después las alcanzo. Hija, no, no, ya no digan mentiras. Tu papá tiene que resolver algunos problemas y luego va con nosotros, no, vamos. Es cierto. Es porque se quedó sin trabajo. Y tú piensas que es malo, pero no es cierto. Yo creo en él, tú no, y por eso te vas. Pero yo me quedo con él. Está bien, Natalia. Tú y yo después hablamos, ¿eh? ¿Estás bien? Sí. Debiste haberte ido con tu madre, amor. Con ella estarás mejor. Mañana le llamo para llevarte. Y, bueno, ¿a ti quién te va a quedar? Ay, amor, yo no importo. Importas tú. Bueno, pues en ese caso yo decido con quién quiero estar. Y yo quiero estar contigo. Digamos que en estos momentos no me necesita mucho mi mamá. Mi amor, de veras doy gracias a Dios por tener un solecito conmigo que haga brillar mi camino. Bueno, pero ya no tienes que estar mal, ¿eh? Hay mucho que pensar y hay mucho que hacer. Es cierto. Oye, pa, ¿y dónde vamos a vivir? ¿Qué vamos a hacer? Amor, no te preocupes. Tu papi no va a permitir que sufras, nada te va a faltar, porque vamos a salir adelante. Ya lo verás. ¿Refresquito, un agua para la sed? No, pues. De veras, barato. Llévelo. Hay aguas, hay refrescos. ¿Una agüita, un refresco? La presencia... de un hermano y un primo. Mira, qué buena letra, ¿eh, Natalia? Ricos pasteles horneados en casa. Pasteles horneados en casa. ¿No gusta un pastelito? Tenemos chocolate, tres leches. Yo mismo los horneé en mi casa, señora. ¿No? Nada más venimos a ver a Santa Rita y nos vamos, amor. Oye, ¿y qué le vas a pedir? Pues vengo a pedirle por el nuevo camino que he decidido tomar. Y sobre todo, amor, porque nos vamos a cambiar de casa. Ay, no, papá, yo no quiero cambiarme. Yo tampoco, amor, pero no puedo seguir pagando la casa. El banco la va a tener que vender y con ese dinero voy a pagar las deudas que tengo. ¿Y por qué no le dices que te espero un tiempito más? Ah, ya lo hice, preciosa. Pero créeme, lo mejor es esto. Oye, y bueno... ya, si nadie te quiere ayudar,
¿por qué no hacemos los que más nos gusta hacer? Somos jardineros. Ese es precisamente el camino que he decidido tomar. Y por eso estamos ante la hermosa. Estoy seguro que ella está feliz que haya escogido esto y que tú me vayas a ayudar. ¿Y sabes qué? Además ya mandé a hacer unos volantes para repartir. Bueno, pues yo te puedo ayudar. En mi escuela hay muchas niñas que tienen jardines muy grandes. Seguramente quieren que los arregles. Ay, mi amor, ojalá todo el mundo fuera como tú, mi precioso solecito. Ay, bueno, ya no estés triste. Te voy a extrañar mucho, mucho. ¿Sabes por qué? Porque en la otra casa no hay jardín. Es muy chiquita. Mi papá te quiere mucho y no se vale que tú ni siquiera lo peles. Por favor, ayúdalo. Apóyalo. Ay. ¡Bodoque inútil! No sirves para nada. Señor, señor, disculpe, ¿sabe dónde está el periférico? ¿Perdón? ¿Quién es el dueño de esta casa? A sus órdenes, señora. Ay, qué hermoso jardín. ¿Usted lo diseñó? Así es. Me gustan los jardines, arreglarlos, cuidarlos. Ay, está hermoso. Yo siempre he dicho que una casa sin jardín es una casa sin alma. Yo siempre he dicho eso y es curioso escucharlo de alguien más. Sí, ¿verdad? ¿Es usted jardinero? Bueno, de hecho, mi papá diseña jardines. Ah, pues es justo lo que yo ando buscando. ¿Sabe que me perdí porque, bueno, no encuentro una mueblería con cosas para jardín? ¿Muebles? Sí, es que yo tengo un jardín y tengo mucho que no tengo jardinero. Oiga, ¿por qué no va y lo ve? ¿Sí? Bueno, pero creo que se están mudando, ¿verdad? Sí. Bueno, no, para nada. La verdad es que estamos remodelando la casa, acomodando algunas cosas y eso es todo. ¿Está bien? ¿Ahora me entienden? ¿Usted cree que puede hacer algo con esto? Mire, arreglar un jardín así de grande es mi gran sueño. Ah, eso está muy bien. A mí me encantan los jardines, pero no tengo tiempo de cuidarlos, de apapacharlos. Y la verdad no sé mucho de plantas. No se preocupe, aprender sobre flores y plantas lleva su tiempo. Ah, pues muy bien, puede empezar hoy mismo. Porque sabe que en 15 días doy una fiesta y me gustaría, pues, estrenarlo. Mire, ¿yo qué usted la aplazaría? Digo, si es que en verdad quiere tener un jardín. Si nada más quiere tener un espacio con pasto, plantas y una fuente. No, quiero uno igual que el suyo. Así de bonito, de hermoso. Donde se antoje estar. Bueno, pero primero dígame, ¿cuánto va a cobrar? Mire, primero tengo que medir, saber qué plantas son las que vamos a utilizar y si algunas de las que tiene todavía funcionan y de ahí puedo sacar costos. Sí, bueno, por el diseño del plano, pues sería otro precio. Esta niña sí sabe, ¿eh? Es mi ayudante y como verá, aprende muy rápido. Pues sí. Bueno, pues comience y mañana mismo quiero los planos del diseño. ¿Le parece? ¿Les Con parece? Con mucho gusto, señora. ¿Sí? Está bien. Híjole, papá, el jardín de la señora Judith va a quedar padrísimo. Sí, preciosa. Y tantas cosas que se me ocurren hacer y sembrar, con todo el espacio que tiene. Oye, ¿y vas a poner la fuente que no pudiste poner aquí? No, lo de la fuente no. Pero se me ocurre otra cosa que quedará perfecta. Ay, seguro que cuando terminemos, la señora Judith nos va a recomendar con todas sus amistades. Sí, mi amor. ¿Sabes? Me gusta verte emocionada. ¿Ya ves? Te dije que nuestra hermosa nos iba a ayudar. Solo era cuestión de esperar y decidirse a dar el paso. Y a mí me gusta verte muy feliz. Ay, seguro que las casas de sus amistades son enormes, ¿no? Y más los jardines. Sí. Pero tenemos que hacer, hija. Mañana, después de entregarle el plano a la señora Judith, nos vamos a tener que mudar. ¿Qué te parece nuestra nueva casa, preciosa? Bien. Mi amor, perdóname por no poder conservar nuestra casa. Te prometo con todo mi ser que no viviremos aquí por mucho tiempo. Y yo te creo, pero bueno, ¿dónde vamos a poner a nuestra Santa Rita? Ya no tenemos jardín. Ya le encontraremos un lugar.
Bueno, ahora hay que irle a mostrar los planos a la señora Judith. Por aquí los tenía. ¿Estás nervioso? Emocionado, hija. Porque ahora sí ya sé qué quiero hacer. Poner mi propia empresa de jardinería. Y la hermosa ya me confirmó que así debe ser. Ay, papá, eres el mejor jardinero del mundo. Bien, pues vamos a construir ese jardín. Sí, cierto, buenos planos. Pues mira, Lucio, yo quiero aquí una mesita, por aquí una fuente. La entiendo, pero mi idea es que un jardín es para vivir y el agua es para bañarse o para tomarse. Mire, yo lo que le estoy proponiendo con este plano es un espacio abierto donde puede estar con su esposo y sus amistades. Ah, ¿una sala de jardín? Así es. Ah, pues me encanta la idea. Perfecto, pues manos a la obra. Sí. Oye, pa, no estoy cansada, pero pues tengo mucha sed. Claro que sí estás cansada y mañana regresas a la escuela. Pero, pa, quedamos en que yo te iba a ayudar. No, señorita, usted tiene que estudiar. Ya mañana me conseguiré un chalán. Bueno, pero me puedes ayudar hoy, ¿no? Mira, vamos a hacer con estas plantas de acá. Vamos a seleccionarlas. Gracias. ¿De verdad estás segura de que este tipo va a poder reconstruir este jardín? Segurísima, mi vida. ¿Ya viste los planos del diseño? Pues por eso mismo te lo pregunto. Se ve un proyecto bastante ambicioso como para que una sola persona lo haga, mi amor. Ay, Lorenzo, es que si hubieras visto el jardín de la casa de Lucio... Ay, es pequeño, pero cuando entras tiene una, da una sensación de amplitud, de espacio. Y es lo que yo quiero aquí. Lucio, ¿cómo va todo? Pues como verá, es todo un desastre. Todavía no tiene cara de jardín esto. Pues sí, es horrible, pero nada más de imaginarme cómo va a quedar, pues me emociono mucho. Yo también. Hoy vamos a terminar de poner la tierra y la vamos a dejar descansar para que los nutrientes penetren la base. Así cuando sembremos las plantas y las flores, pues peguen sin problema. Ay, ¿sabe qué, Lucio? Me gusta mucho verlo trabajar. Todo lo que hace es creación. Ver cómo trata la tierra, cómo le da su tiempo y... Bueno, es que las imposiciones no funcionan. Si a uno como persona no le gustan, imagínese la tierra, que es tan sensible, tan celosa. Y como usted dice, la tierra es creación. Y nosotros al construir un jardín estamos ayudando a la tierra a crear. Exacto. Y como me gusta tanto la jardinería, pues... Le quiero pedir un favor, que me dé clases. Digo, si no le incomoda y si no interfiere en el trabajo. Por supuesto que no, bienvenida. Ah, pues bueno, desde mañana soy su alumna, ¿no? Perfecto. Y bueno, ¿y su esposa y su niña cómo están? Ah, Natalia. Ella es muy inteligente, está en la escuela. Mi mayor sueño es verla terminar sus estudios. Sí, es muy inteligente y muy bonita. Pero siga, por favor. Gracias, Pedro. No esperabas encontrarme aquí, ¿verdad? No. Desde que te fuiste no hemos sabido nada de ti. Rosa, ¿cómo estás? Fui a la casa. Está en venta. Sí, no pude salvarla. Por el momento lo más que puedo pagar es un humilde cuarto de vecindad. Pero déjame decirte que aunque no haya podido salvar la casa, vamos a volver a tener casa. ¿En qué trabajas? Soy jardinero. Debe imaginarlo. Siempre te ha gustado eso, ¿verdad? Oye, ¿y la niña no quieres verla? A Natalia y a mí nos gustaría mucho que regresara, Rosa. De hecho, venía a decirte eso. Me ofrecieron un trabajo en Cancún y pienso irme a vivir para allá. Rosa, déjame decirte que siento mucho lo que pasó. Nunca haría nada que las pusiera en riesgo ni a ti ni a Natalia. Ya, déjalo. No hablemos más de eso, ¿sí? También déjame decirte que me dolió mucho que no me conocieras. Preferiste creer más en lo que decía la gente, ¿no? ¿Te has puesto a pensar en Natalia, lo mucho que te necesita? No puedes irte. Sí. Sí he pensado, pero he llegado a la conclusión de que... ella te necesita más a ti. Ustedes son mucho más apegados, ¿sí? Y bueno, yo nunca la voy a abandonar y le voy a estar hablando. O sea... Mira, en cuanto llegue y me establezca en Cancún, te
Te hablo para ponernos de acuerdo con los trámites del divorcio. Antes de cenar? Pa, ¿puedo meterme a bañar antes de cenar? Perdóname, hija, es que no te escuché. ¿Estás triste? Sí. Por ti, por mí, por tu mamá. Me gustaría que todos estuviéramos juntos como antes. ¿Extrañas a tu mamá? Pues yo sí, mucho. Pero creo que a mí no, porque desde que se fue no ha venido a verme. Amor. Pero eso no quiere decir que no te ama. Ella te adora y te quiere mucho. Sí, bueno, ella es mi mamá y tú eres mi papá. Tú siempre estás conmigo y yo contigo, porque me necesitas. Y siempre estaré contigo, mi solicito. Y recuerden que tienen que medir 40 centímetros entre planta y planta, ¿de acuerdo? Sí, señor. Aquí tengo los planos. Muy bien. Oye, pa, ¿y dónde van a ir los geranios? Esos van hasta el final, mi amor. Van a estar junto al área de descanso. Oye, ¿y ya le pediste el adelanto a la señora Judith? Cuando terminemos, amor. Acuérdate que el señor de la vecindad quiere su renta a tiempo y los útiles de la escuela. No te preocupes, mi amor. Está bien. Natalia, ¿y qué tal la casa? ¿Has regado diario el jardín? Sí, Natalia riega diario. Esa es su tarea. Ay, pues muy bien. Ay, qué pena, Lucio. Por favor, me recuerda antes de irse lo del anticipo. Se me ha olvidado. Por favor, recuérdamelo. Claro que sí. Muchas gracias. De nada. Mire, ahora vamos a poner las plantas y las flores. Así es que puede ser a su gusto totalmente. Todas combinan. Mire. Ay, está quedando padrísimo el jardín de la señora Judith. Ya quiero verlo terminado. Bueno, no será mañana porque tienes escuela. Pero hablaré con ella para que el fin de semana me deje llevarte a verlo, ¿ok? Seguro que te dirá que sí. Ella es muy buena. Tienes razón. Es agradable y sencilla. Y es muy buena. No solo te dio un adelanto, te pagó todo. Bueno, no me gustó del todo eso. Digo, necesitamos el dinero porque debemos más de la mitad de lo que nos pagó, pero... Oye, ¿tú crees que ella se ha dado cuenta que ya no vivimos en nuestra casa? Mira, pa, a mí no me gusta decir mentiras y tú ya elegiste una. Amor, yo me sentí muy mal por eso. Pero decirle la verdad es darle muchas explicaciones y apenas la conocemos. Bueno, es una relación de trabajo, no de amigos, ¿eh? Ay, tengo el papá más lindo, guapo, inteligente y el mejor jardinero del mundo. Eso quiere decir que tengo que regalarte algo, ¿verdad? ¿Qué quieres que te compre? Ay, nada, yo con verte feliz me conformo. Bueno... ¿Sí, con él habla? Ah, muchas gracias por la llamada, pero mañana tengo un día complicado. Solo podría verlo por la tarde. Está bien. Hasta luego. ¿Y quién era? Sánchez, el hombre que me sacó rodeado de guardias, ahora quiere verme. Este va a ser tu nuevo jardín, hermosa. Vas a estar rodeada de tus flores favoritas, claveles, alcatraces. Y sí, te voy a extrañar. Pero sé que aquí vas a estar muy bien. Está hermoso, Lucio. Gracias, gracias. Sabía que harías algo espectacular con mi jardín. Muchas gracias a usted, señora Judith, por permitirme hacer cuanta locura se me ocurrió. Bueno, ¿y cómo iba a saber si era locura o no cuando yo no sé mucho de jardines, verdad? Pues es perfecto. Acogedor, sencillo, bonito, relajante. Felicidades, Lucio. Hiciste un excelente trabajo. Muchas gracias a usted, don Lorenzo. Bueno, primero quería pedirte una disculpa por el malentendido de la vez pasada. Se lo agradezco y, para serle franco, la última vez que estuve aquí no fue muy agradable. Me trató como un delincuente, Sánchez.
Sánchez. ¿Ya no me dices señor Sánchez? Bueno, el tiempo enseña muchas cosas y una de ellas es que el señorío no solo se da por un puesto de trabajo. Y llamarle por su nombre no es ningún insulto. Bueno, relájate, Lucio. En realidad te mandé llamar porque te tengo buenas noticias. Pensamos ofrecerte el puesto que te habíamos prometido antes. Bueno, se lo agradezco, pero no estoy interesado, gracias. Vaya, vaya, parece que es cuestión de dinero, ¿no? Bueno, no importa, te podemos ofrecer un buen sueldo, prestaciones. Nadie te va a ofrecer lo que yo te estoy ofreciendo, Lucio. Se equivoca, Sánchez. Yo me he hecho la mejor oferta que puede suceder. Abrí mi propia compañía y la verdad estoy muy contento y emocionado. Señor Sánchez. Lucio, qué gusto verte. Caray. Es increíble, mi amor. No puedo dejar de gozar esta vista, este jardín. Sí, es hermoso, muy hermoso. Sabes, me siento tranquilo, mi amor. Ay, y yo muy emocionada y agradecida de haberme perdido ese día que encontré a Lucio y que vi su jardín. ¿Sabes? Es un artista. Sí, muy profesional y sobre todo un gran creativo y con un excelente gusto. Sí. Y esta santa me hace sentir, me encanta verla ahí. Está colocada en el lugar preciso. Sí, es una santa porque la Virgen María no es. Bueno, pues yo la veo excelentemente ahí. Me gusta mucho. Ven, mi amor. ¿No crees que le hace falta una buena remodelada a los jardines de tus hoteles, mi vida? Sí, eso he pensado. Pero ¿crees que Lucio tenga la capacidad porque, digo, trabaja él solo? Pues sí, ¿por qué no le preguntamos? Bueno, yo creo que sí puede. Lucio, Natalia me dijo en qué escuela estaba. ¿Por qué no me había comentado que se cambió de casa? Señora Judith, la verdad es que no se me ocurrió. Lo que pasa es que últimamente... No, tengo... entiendo. Digo, son cosas personales. Muchas gracias. ¿En qué puedo servirle? Bueno, pues hola. Pues, bueno, quiero decirles felicidades porque tienen más trabajo. ¿En serio? Sí. Ay, muchas gracias. Wow. Gracias, sí. Oliver. Qué bueno. Yeah. No puedo dejar de felicitarte por el excelente trabajo que hiciste en el jardín de nuestra casa, Lucio. Muchísimas gracias. Yo siempre he dicho que una casa sin jardín es como una casa sin alma. Me llamo Lorenzo. Siéntete cómodo, a gusto, por favor. Muchas gracias, Lorenzo. Bien. Mira, tenemos algún par de hoteles en la ciudad y, bueno, el tema de los jardines siempre ha sido difícil. No hemos encontrado a la persona que logre precisamente ese efecto armónico entre el área verde y el edificio. Así es que a mi esposa se le ocurrió una idea que me parece puede funcionar. Quiero encargarte uno de los jardines para que lo rediseñes. ¿Qué te parece? ¿Qué dices? Me parece excelente idea. Claro que sí, Lorenzo. Muy bien, pues manos a la obra. Hay algo que me inquieta mucho y quiero saber. Esta estatua que pusiste en el jardín de la casa no deja de llamarme mucho la atención. Disculpa el atrevimiento, Lorenzo. No, a mí me gusta mucho. Y creo que es muy importante que esté ahí. Porque sin ella, creo que algo haría falta. Ella se llama Santa Rita de Casia. Judith mencionó que era una santa, pero no supo precisarme con certeza. Santa Rita de Casia. Ella, la hermosa Santa Rita de Casia, es la patrona de los jardineros. Y también de los casos imposibles. Cuando uno tiene un problema grande, solo por ella y su intercesión puede uno resolverlo y encontrar sosiego. Ella es mi sosiego, Lorenzo. Los jardines y las flores brindan paz y armonía. Es la naturaleza. Por eso cuando uno busca paz se suele ir al campo, al bosque. Sus flores favoritas son las margaritas, los claveles y las rosas. Hermosas como ella. Yo siempre he tenido mucha fe en Santa Rita. Aun cuando la situación es más difícil, me infunde más fe, seguridad y tranquilidad. Porque sé que me mostrará la luz que resuelva mi problema. Y
Bienvenido, hombre. Muchas gracias, Lorenzo. Maravilloso, de verdad. Todos estamos muy contentos con tu trabajo, Lucio. Te lo agradezco. Hay una propuesta. Queremos encargarte el resto de los hoteles de la cadena. Bueno, pues sí que es una excelente propuesta. Te queremos con nosotros, Lucio. Y me tendrán, pero a través de mi nueva compañía. Luna, compañía de jardinería, por Lucio y Natalia. Me gusta el nombre y me parece perfecto. Muy bien, Lucio, me parece muy bien. Ahora, hay algo más. Quiero agradecerte por haberme hecho conocer a Santa Rita. Hombre, Lorenzo, no tienes nada que agradecer y me da mucho gusto verla presente. Mira, mi hermano estuvo muchos años en un estado de coma. Toda la familia estuvimos resignados a no volver a verlo más entre nosotros. Hasta que tú llegaste a mi casa con Santa Rita, la hermosa, como tú la llamas, y se hizo el milagro, Lucio. Sí, Lorenzo, pero yo no llegué a tu casa con Santa Rita. Fue mi fe por ella la que me llevó a Judith. Así son los caminos de la fe. Bueno, en este caso, así son los jardines de la fe. Sí, así es. Susanita, ya sé que te rehusas a venderla, pero ¿sabes que puede ser un muy buen negocio de ella? Gonzalo, no pienso hacer negocios con usted. Y mucho menos tratándose de la Virgen de Dolores. Madre mía. Ay, doña Elvira, dígame.